perdón, perdón. Perdón, yo escuché mal o acabas de decir que Emma registró la marca. Sí, de ropa. Sí, es increíble, pero sí, nos robó el nombre. Perdón, es completamente imposible eso. ¿Por qué? Porque las divinas como marca lo registré yo, apenas vos me lo dijiste. Nico, ¿vos estás seguro? Sí, completamente seguro, como que te amo, mi amor. La marca de ropa, las divinas como marca, es tuya, mi amor. Es tuya. ¿Algo? No, pasó nada, nada. ¿Pero por qué te pusiste así triste de golpe? No, es que es el casamiento, debe ser que empecé a pensar como en todo lo del casamiento. ¿Querés que ponga la canción en la lista de temas? No, en la lista de temas no, porque me hace como que me pone mal. No la pongas porque nuestro casamiento es mejor, arriba, es mejor, arriba. Mejor, de punch, para festejar, nada triste, nada. Sí, ¿te pasa mejor, esa voz? Mejor. Esa voz a mí me resulta conocida. No sé, la verdad, porque estoy entre dos. No sé quién cantó, entre Chichi Peralta y Julio Sosa. No sé todavía. Yo no sé si es uno o si cuál de los dos. No sé quién es. Permiso, Yo te puedo pedir un favor. Sí. ¿Vos no me podés hacer una copia de la música nada más de esto, sin la voz, y escribirme la letra si yo me la prendo de memoria? Sí, ¿estás seguro? Sí, en serio. ¿Qué? Ya vas a ver. Bueno. Copiala. Sí, la copio. ¡Ay, no puedo creer lo que acabo de ver y oír! Por favor, compórtense como ladies. Yo no tuve la culpa, ella empezó. ¡Ah! ¡Ay, pero mamá, estás hablando en serio! ¡Nena, vos sos una bruja, nena! ¡Y no sabes cómo! ¡Basta, silencio! ¡Silencio! ¡Dije que silencio, por favor! ¡Calma! ¿Pero qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¡No lo puedo creer! Ustedes, unas señoritas educadas en esta institución tan honorable, tirándose por el suelo, revolcándose, y todos los pelos... ¿Pero qué es este disparate? ¿Pero qué han perdido la compostura, la educación, la galanura? ¡Han perdido todo, por favor! ¡No te les queda nada! ¡No puedo ir en mi presencia, que soy la directora! ¡Qué falta de respeto! ¡Basta! Basta, no quiero saber más nada, basta. Si ustedes no aceptaran gente como ella, estas cosas en el colegio no pasarían. ¡Ay, pero callate, chorra! ¿Sale? ¡Ladrona! ¡Sos horrible! ¡Sos una vergüenza! ¡Perdiste tu institución, sabes! ¡Hora de silencio! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Dice que silencio! ¡Silent! Emma, retírate de la dirección inmediatamente. Sí. Mejor andate antes que te saque todos los pelos y quedes pelada como Britney Spears. ¿Me escuchaste? Porque te voy a matar. ¡La agarro, idiota! No voto y no voto. Ah. Está clarísimo que hay favoritismo con los populares. El voto de Inés y de Chicho está cantado. ¿Qué está cantado. Silencio, basta. Las chicas bailaron mejor que nunca. Yo nunca las vi con tanta gracia y donaire deslizándose por el escenario. Para mí queda clarísimo que estuvieron mucho mejor las divinas y que son las ganadoras. Yo me abstengo y me abstengo. Muy bien, Germán, muy bien. Entonces yo, como presidenta del jurado, tomo tu abstención. Entonces recapitulemos. A ver, hay tres votos, ¿verdad? Claro. Dos son para las populares y uno es para las divinas. Oh, pero te puedes... Más claro agua, así que excuse me. Más claro agua, dijo. Perdón, ahí les voy, ¿eh? Bueno, escúcheme,
por favor, que voy a dar el veredicto porque el jurado ha llegado a una conclusión. Quiero informarles que el equipo ganador es... Atención, atención. ¡Las populares! Y es obvio que votaste a su favor, ¿verdad? Perdón, el voto es secreto, querida. Todo lo que quieras, pero yo propongo que para la final se cambie el reglamento. ¡Ella es mi sobrina! ¡Sobrina tigre! No me digas, querida. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás proponiendo, nena? Propongo que todos los alumnos votemos para la final para saber si vos vas a poder o no vas a poder integrar el jurado. No lo soporto. Es obvio que las populares ganaron porque Patito es la nieta de Inés. ¿Vieron? Yo tenía razón. Patito no es ninguna santa. Porque si lo fuera, ni loco hubiese aceptado ese resultado. En eso estoy 100% con vos. No, pero chicas, tampoco Patito puede ir en contra del veredicto del jurado. Miren si ella es... ¡Claro que podía! Si realmente me considera su amiga. Podría haber, no sé, haber protestado o algo, pero sin embargo no lo hizo. Porque además ella considera que las populares y las divinas tienen que estar unidas, no hubiese aceptado ni loca ese resultado, chicas, no. En eso tenés razón totalmente. Pasa que se cayó la boca porque, claro, como ganaron, ¿qué va a hablar? Se cayó, obvio. Claro, claro. ¿Y saben que tampoco me banco? No me banco que me hayan descalificado. Y tampoco me banco que el imbécil de Manos haya robado el nombre de la marca. Ese es el colmo del cinismo. ¿Cómo la odio? Ustedes no se dan una idea. Perdón, yo escuché mal o acabas de decir que Emma registró la marca. Sí, de ropa. Sí, es increíble, pero sí, nos robó el nombre. Perdón, es completamente imposible eso. ¿Por qué? Porque las divinas como marca lo registré yo, apenas vos me lo dijiste. Nico, ¿vos estás seguro? Sí, completamente seguro, como que te amo, mi amor. La marca de ropa, las divinas como marca, es tuya, mi amor, es tuya. Sacar a tu papá. Porque tengo que darte una mala noticia, mi amor. Ah, pero yo no quiero escucharla, no quiero escucharla, no quiero escucharla. No quiero que la escuches. Necesito que la escuches. Bueno. Bueno, es que no pude registrar el nombre de la marca de ropa Las Divinas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos me estás haciendo una broma? No, ninguna broma. En Patentes y Marcas me dijeron que, bueno, que ya está registrado. No puede ser. No puedo tener tanta mala suerte. Bueno, calmate. A veces las cosas no salen como uno quiere. No me puedes decir eso. Vos, que siempre me aseguraste que con tu dinero podías comprarlo todo. No todo se puede comprar con dinero, mi amor. No. Ay, no, qué horror. Siento una pobre. O sea, acabo de descubrir que con ser millonaria no alcanza. No. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo al colegio? ¿Qué hago? No me digas eso. Te pido, por favor, no me lo digas. Lo que no se puede comprar con dinero, tu padre lo consigue de cualquier manera. No, vos me lo decís para consolarme. No, te juro que no. Pedime lo que quieras, mi amor. Pedime lo que quieras, que yo te lo doy. Lo que quieras. No. Mira, lo que quieras, mi amorcito. No, por nada. Por sí. Basta, basta. Yo te lo consigo, mi amor. Por favor. No. Lo que quieras, te consigue papá. Entonces, cuando la abuela anunció que las ganadoras éramos las populares, Antonella me miró con una cara horrible. Bueno, a Antonella no le gusta perder. Lo sabemos eso. Bueno, sí, ya lo sé, pero no es solo eso. Después se subió al escenario, furiosa, y dijo que la abuela nos había votado a nosotras porque yo soy su nieta. Pero no fue así. Nosotras bailamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo. Yo no le pedí a nadie que nos vote. Ni a la abuela, pero a nadie. Pero yo lo sé, mi amor, ya lo sé. Además, da mucha bronca cuando uno compite de buena fe, aparezcan los sospechosos de siempre poniendo en duda el esfuerzo, todo lo que vos pusiste, claro. ¿Cómo sí, bueno, pero lo que más me molestó, lo que más me dolió, es la actitud de Antonella. Nosotras fuimos amigas. Ella sabe cómo soy yo. Entonces no entiendo por qué me trató de esa manera. ¿Por qué hizo eso? No sé, estará mal, estará pasando por... Si querés, yo hablo con ella y te pregunto qué le pasa con vos. Sí, me encantaría, pa. Bueno, sí. Contá con eso. Gracias. Ahora, ¿vos estás mal solo por lo de Antonella o por lo de Matías también?
la verdad, por las dos cosas. Pero lo de Matías es una decisión de él. Yo no puedo hacer nada. Si él no gusta de mí, es algo que me duele mucho en el corazón, me duele mucho. Pero lo de Antonella es injusto, pa, es injusto. Es algo que no me entra, dijo cosas de mí que no son verdad. Y me molesta mucho. ¿Entendés, pa? Claro que te entiendo. Quédate tranquila. Te pido perdón otra vez por el papelón que hicimos hoy con las chicas en el colegio. Te juro que nunca me iba a imaginar que iba a pasar una cosa así. Porque bueno, Emma... Todo bien, no te preocupes, no hay drama. En serio. Lo único que me llamó la atención es lo raro que es tu colegio. ¿Te parece? Sí, vos quizás te divertís y no te das cuenta, pero después el lío que se armó con tus amigas, no debe ser nada fácil verlas ahí. Y, bueno, sí, tenés razón, a veces se complica un poco. ¿Nunca pensaste en dejar de cursar? ¿Cómo dejar de cursar? Rendir las materias libres. Y de paso te ocupás a full de tu carrera como actriz. ¿Te parece? Obvio. Muchos actores y actrices en nuestra edad lo hacen. De otra manera, no les daría el tiempo. A vos tarde o temprano te va a pasar exactamente lo mismo. ¿Salimos esta noche? Bueno, dale. Pero, ¿de verdad te parece que deje el colegio? Por favor, Leandro, no pierdas el tiempo tratando de convencerme. Yo conozco muy bien a Patito. Fui su amiga y la conozco muy bien. Yo soy su papá y yo también la conozco muy bien. Muy bien. Ay, a ver. Patito se hace la bonita, sí, pero en realidad está mintiendo todo el tiempo miente. Se esmera en mentir. No, vos sabés que no es así. Ella no miente y menos con el sentimiento, con nadie. Ay, Patito es una mentirosa. Es más, ¿sabés qué? Yo en este momento me estoy replanteando si en verdad alguna vez... Ella quiso en serio a Matthew. Ella lo quiso y lo quiere. Es él el que no quiere estar con ella. No tiene opción. Pero con vos está sufriendo mucho. No entiende por qué. Está sufriendo realmente, Antonella. Mira, Leandro, sorry, pero la verdad es que me estoy aburriendo. Yo a vos te quiero mucho, ¿sí? Pero tenés que entender que mi amistad con Patito ya fue, ¿sí? ¡Ay! Hola. ¡Ay, Lean! Hola. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! Lean, viniste a visitarnos. Sí, ¡ay, qué lindo! Sí, vine a hablar con Antonella, en realidad. ¡Ah, qué bueno! Bueno, quedate a cenar y hablas conmigo también. Mm. ¿Sí? Bueno. Tengo que contarte un montón de cosas del pub. Viste que estoy con el pub. ¿Cómo va eso? ¿Va bien? ¡Ah, viento en popa! Un montón de cosas. Te quiero comprar la vajilla que elegí. Es divina. Así que quédate a cenar. Nosotras te invitamos. Es lo mínimo que podemos hacer. Nos ayudás en todo, ¿no? Sí. Y así te cuento todo lo del pub, ¿no, hijita, que lo invitamos a cenar? Qué lindo, Leandro, que me digas que sí te quedes a cenar. Qué lindo que te quedes. Qué lindo. Bueno, me quedo. Sí. Qué lindo. Sí. Mira, yo sé que estás mal, Mati. Y también sé que tenés un poco de razón. Si te tengo que ser sincero, yo no dejé de sentirme culpable ni un minuto por haberme... A mí se me ocurrió esa idea del partido. Será por eso que quiero ayudarte como sea. Nadie me puede ayudar, Santi. Olvídate, está todo perdido. No, hermano, no está todo perdido. Sí, yo te digo que sí. Bueno, para mí no. ¿Por qué en vez de pelearte con todo el mundo, no luchás para resolver las cosas? No hay nada que yo pueda resolver, Santi. Sí, hay muchas cosas. Mira, por empezar, puedes cambiar tu actitud. Si vos de acá estás seguro de que podés volver a jugar, vos vas a volver a jugar, loco. Todavía no está dicha la última palabra. Todos me dicen lo mismo, pero yo soy el único. Vos sos un cabeza dura, loco. Vos te pensás que las sabés todas y no es así. ¿Sabés qué es lo que te falta a vos, Matías? Fe te falta, loco. Confianza en vos mismo. Vos tenés que ir y hablar con Leandro. ¿Te parece? Él te va a ayudar a salir de este pozo en el que estás. Cuando asumes de vuelta a la cabeza la ilusión, te vas a dar cuenta que puedes volver a jugar, loco. Ojalá yo también pueda ayudarte. Ya me estás ayudando un montón. Contá conmigo en las buenas y en las malas, amigo. De verdad. Pienso que lo importante es mezclar talento con estudio. A vos talento te sobra. Por lo tanto, tenés que buscarte un buen maestro de teatro, ver mucho cine y, sobre todo,
leer. Sí, sí, yo estuve pensando en eso y tenés razón. Porque esto no es solamente poner la cara. Hay que vivir para esto, hay que ocuparse. Ser actor no es solo ir a fiestas, ¿entendés? ¿Hola? ¿Hola? No se escucha bien. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola, hola, hola. Hola. Facundo, ¿qué haces acá? Date a mí. Vos podés decirme lo que quieras, pero yo sé que todavía me querés. Bueno, y ya arreglé con la muestra para encontrarnos mañana. Lo único que me falta sería, sí, confirmarte la hora. Bueno, después te llamo, Kate. Un besito, bye. Chao. ¿Hola? Sí, sí, soy yo. ¿Qué tal, Antonella? Sí. Sí, yo lo llamé por las modelos. Sí, sí, bueno, porque yo en realidad lo que necesito es que, bueno, yo estoy preparando, como decir, un mega desfile. Yo soy productora de modas y más o menos sería en la época de diciembre. Por ahí necesito que me armen un presupuesto. Ah, ajá, ok. Bueno, a ver, dígame la dirección. Sí, sé cómo llegar. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces yo voy a estar pasando con Caterina, que sería mi socia. ¿Sí? Bueno, bueno, muchísimas gracias. Chao, chao, hasta luego. ¿Hola, qué? Ay, ¿no sabéis? Acabo de hablar con él, con el dueño de la agencia de modelos y me dijo que bueno, que no va a haber problema, que va a poder armar todo y que va a estar genial porque de repente me dijo que hay unos modelos que... ¿Qué hiciste? ¿Vas a ver la película conmigo o vas a seguir jugando a la empresaria? ¿Primero y principal? Yo no estoy jugando a la empresaria. Yo me estoy capacitando y me estoy preparando para ser una de las productoras de moda más importantes que pueda llegar a tener este país. ¿Me bueno, me parece bárbaro, pero hay tiempo para todo. Este es un momento para que disfrutemos, para que estemos juntos, compartamos una película. Mira, Nico, yo estudio, bailo, canto, estoy haciendo esto y ahora no tengo tiempo para tu película, así que... Mi película. Me hubieses avisado antes, ni alquilaba. Yo ya te dije que no tenía tiempo, nene, pero sin embargo, vos te cegaste y no me escuchaste. ¿Sabes cuál es tu problema? A vos el único que te puedo apuntar es un pibe de tu edad que lo manejes para todos lados. A vos no te da la cabeza para salir con un pibe más grande. ¿Por qué no salís con Matías? Volvé con Matías. Dale, volvé con tu ex. Ahí va. Mati. Hola. Qué sorpresa. Vine a hablar con tu papá, ¿está? No salió, pero si querés te podés quedar, lo podés esperar, no hay problema. No sé. ¿Qué pasó? ¿Te molestó encontrarme? Sí, la verdad que sí. Era la última persona que tenía ganas de ver. Que hagas un minuto de silencio para que sepas, mi amor, lo que siento. No voy a hablarme. No hay caso. No le pego en el todo. Hay una corchea que me está arruinando la vida. No podés parar, pues ya está, no es que estoy como obsesionado. ¿Te das cuenta? No sé, además esa voz yo la conozco. De algún lado la saco, no puedo saber quién es. Para mí, no sé, Fabián Schulz, el policía cantor, creo, pero no la tengo todavía. Hay un tono que no le pego. Yo daría la vida, Carmen, te juro que daría la vida por cantarte esta canción, por emocionarte como vos te emocionaste hoy a la tarde cuando la escuchaste. Pero no sirvo, no me van a llamar nunca para cantando por un sueño ni siquiera. ¿Te das cuenta? No sirvo ni para cantar. Sí, te van a llamar para todo lo que quieras, pero si insistís con este tema va a ser peor. Carmen, vos hoy la escuchaste y se te llenaron los ojos de lágrimas. Sí, pero no importa eso, es otra cosa. No, fue un momento que... No es porque... Cuando te vi, en tus ojos descubrí que existía para mí otra forma de vivir. Cuando te vi, supe que eras para mí, y en la magia de tu amor, como un loco, me perdí.